¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y les traigo un nuevo video al canal sobre las noticias más actuales del mundo de Grand Theft Auto. Desde la confirmación de un nuevo GTA hasta la nota semanal de Grand Theft Auto Online, donde además nos confirman la existencia de un futuro DLC este diciembre. Así que sin más, comenzamos. De primera instancia, este miércoles 8 de noviembre, Rockstar Games ha hecho una carta de agradecimiento a la comunidad en todas sus redes oficiales, pues el próximo mes se cumplirán 25 años de existencia de esta empresa. Y claro, había que darle las debidas gracias a la comunidad, pues sin ellos no estarían donde están. No obstante, lo que hizo alto revuelo y con justa razón fue el siguiente párrafo que dice más o menos así: estamos muy emocionados de hacerles saber que a principios de diciembre lanzaremos el primer tráiler del próximo Grand Theft Auto, confirmando así GTA 6, o bueno, al menos así se le conoce por ahora, y claro, un tráiler donde veremos el juego completo apantallándonos con esos nuevos gráficos, personajes quizás, y quién sabe, puede que hasta nos revelen la fecha de lanzamiento, así como también las plataformas donde pueda ser lanzado dicho juego. Desde aquí sabemos que evidentemente llegará a PlayStation 5 y Xbox Series, pero esperemos también pueda llegar a la par a PC, pues sería una pena que esta plataforma no pueda gozar de este juego en su momento. Por ahora solo queda esperar y ver qué hará Rockstar al final. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Emocionados por la gran revelación? Esperemos que sí, porque este juego, además de ser muy esperado y que se espera obviamente mucho de él, le costó la vida a Red Dead Online, así que seguramente vendrá lo mejor pulido. Sin más, pasamos al siguiente tema del video, y eso es la nota para Grand Theft Auto Online, que no será tan impactante como GTA 6, pero hey, hay que compartir la información. Sin más, a partir de este jueves 9 de noviembre hasta el día 16 de noviembre, contaremos con ganancias de por 5 en los trabajos de taxista, siendo un bonus bastante alto. Triple dinero y RP en todos los pedidos de exportación que nos encarga Simeón, en todos los trabajos VIP y desafíos VIP, y en el modo adversario llamado Cuota de Sangre, un modo de juego donde deberemos hacer eliminaciones con un arma y poco a poco iremos cambiando de arma para posteriormente ganar la partida. También las ventas de importación-exportación tienen doble dinero y RP toda esta semana, un negocio bastante bueno tanto para jugadores solitarios como jugadores con bastantes amigos. Ahora, respecto a desafíos hacia la comunidad, tenemos dos desafíos activos y uno de ellos involucra un premio para un futuro auto de un futuro DLC. Así es, en diciembre nos confirman que no solo tendremos el nuevo tráiler de GTA 6, sino también un DLC más en Grand Theft Auto Online. Pero, a ver que me adelanto. El primer desafío consiste en que debemos beber al menos 100 millones de latas de refresco Sprunk y E. Cola. Ojo, que es un desafío para toda la comunidad, no solo para un jugador. Si cumplimos con dicho desafío antes del día 29 de noviembre, recibiremos las placas personalizadas de Sprunk, E. Cola y una pintura de dichos refrescos para el avión de combate F-160 Raiju antes de que acabe el año. El segundo desafío es el siguiente: deberemos ganar 15 billones de dólares vendiendo autos que nos pida Simeon, y debemos cumplir tal hazaña antes del día 15 de noviembre. De hacer tal logro, nos darán una decoración o, bueno, posiblemente pintura exclusiva para un auto nuevo de un futuro DLC. ¿Qué creen que traiga consigo dicho DLC? ¿Creen que el nuevo auto valdrá la pena? Porque al menos el Tahoma que dieron de regalo pues no era la gran cosa, pero bueno, auto gratis es auto gratis. Seguramente más tarde o este jueves 9 de noviembre den más detalles del nuevo DLC, así que solo quedará estar atento a estas semanas. Ahora, respecto a autos de premio, en el podio del casino estará disponible el Ocelot Penetrator. Así que, si este vehículo es de tu interés, pues mucha suerte al girar la ruleta en el casino. Mientras tanto, en el Scar Meet, el vehículo de regalo de esta ocasión es el Deubache Rapid GT Clásico. Para ganar dicho vehículo, deberemos quedar en al menos top 6 en las series de carreras del Scar Meet durante 2 días seguidos.
En el expositor de autos de lujo tendremos disponibles los vehículos Grotti Italy GTO y el clásico Eider respectivamente. Simeon por su parte contará con los autos Visor Neo, el Pegassi Infernus, el Grotti Cheetah, el Banshee y el Ocelot Locus. Finalmente, en el apartado de descuentos, 50% de descuento en todos los garajes para exportar e importar autos con Securo SERP, en todas las oficinas ejecutivas de Securo SERP, en las conversiones del taller de HAO, que eso es exclusivo de Next Gen, en el Pegassi Infernus y en el Cheetah. 40% de descuento en el auto 9F Cabrio, en el Progen GP1, en el Visor Neo, en el Fister 811 y en el Ocelot Locust. Finalmente, 25% de descuento en el avión F-160 Raiju. Recuerden que todos estos bonus, descuentos y demás estarán vigentes a partir de este jueves 9 de noviembre y terminarán el día 16 de noviembre. Pero bueno chicos, eso ha sido todo por ahora, así que díganme, ¿les han gustado las bonificaciones de esta vez? Como cada quien opina diferente, no olviden dejar en la sección de comentarios sus opiniones y demás respecto a este video o al mundo de Grand Theft Auto Online en general, pues el video ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda y te ha gustado este material, agradecería que nos apoyaras con un like, ya que así llegaríamos a más personas que disfruten y requieran esta información. Así como también me estarías ayudando muchísimo. Como siempre digo, si te gusta mi contenido, no olvides que puedes suscribirte a mi canal, pues es gratis y eso ayuda un montón. También es gratis seguirme en la plataforma del YouTube Morado para futuros y épicos streams. Anímense a venir, pues estoy más que seguro que se divertirán. Muchas gracias a los miembros del canal y a las personitas que siguen utilizando el código de creador en Ash97 en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League o cualquier otro juego que les deje utilizar un código de creador, pues no saben cuánto nos están ayudando. Así que sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego.